other speaker today is Abner Gomez Molino, who is joining us at Skype, as most of you will have noticed by now. We all know Professor Gomez Molino for his work with Charles Fallhaber et al. Many, many big projects, such as the Bibliografía of Old Spanish Text, the Bibliografía de Textos Antiguos Gallegos y Portugueses, Filipino. I am now particularly proud of my own work, his 2008 book, Fatis de los Cáticos de la Vida de Cuba Española, but he's published widely in other areas as well, on musical theater, Celestina, Cervantes, Biografía Militar, and Libros de Oro. It's my pleasure to introduce from Madrid today Professor Ángel Gómez Moreno, who will speak today on Discoyos Textuales del Libro de Buen Amor y Amante. Muy bien. Okay. En coherencia se titula Libro de Buen Amor, Nuevos Escollos y Nuevas Soluciones con razón a un tecnológico. El hecho de haberme enfrentado a unos 60 pasajes entre problemáticos y abracadabrantes del Libro de Buen Amor y haber salido aparentemente ileso, me anima a volver a la carga. Como no dispongo de tiempo para más introito, me limitaré a decir que retomo aquí las alegorías de la tienda de Don Amor para aclarar sus referencias más complejas. Unas veces corregiré errores manifiestos, otras sustituiré los silencios de la crítica con propuestas que se mueven entre lo convincente y lo plausible. En referencia al invierno, Juan Ruiz engasta toda una retaída de ilusiones que tras casi 2 siglos y medio de estudios siguen despistando a los expertos. Esos escollos son sobre todo de tipo hermenéutico o interpretativo, aunque ocasiones hay en que se precisa el auxilio de la anecdótica. En concreto, en las 7 estrofas con las que trabajaré, hay 2 pasajes que piden a gritos la Emendatio Pecódico y uno más en que hemos de apelar a la Emendatio Pingue. En los 3, la lógica del método del alma queda inevitablemente ante otra lógica mucho más poderosa, la lógica del discurso. Veamos qué acostumbra hacer el primer mes invernal, que en el arcipreste dicta corresponde a noviembre. Verso 1272A y verso 1272B. El primero comía las primeras chelemiras, comía ensaladas zanahorias a bestias de esta orilla. El primer pasaje analizado me sirve para mostrar que hemos de estar listos en todo momento, pues queremos entender lo que leemos y en realidad no es así. Unas veces nos enteramos a medias de lo que dice el arcipreste, otras en cambio distorsionamos enteramente su mensaje. Aquí va un ejemplo de la primera circunstancia. Pasa en muchos casos. Cuando hay tantos enigmas que resolver, a la crítica no le llama la atención que alimente el ganado estabulado con chirivías y zanahorias. Sin embargo, he de precisar que al llegar el frío, el alimento de los frívolos estabulados no era la zanahoria cultivada que todos conocemos, sino la raíz de la forma espontánea y silvestre de dicha especie, que también se conoce como zanahoria de la vía o rompesacos. La zanahoria silvestre es una de las hierbas más comunes en el interior peninsular, como son también la lechuga y la escarola silvestres. Ahora bien, la zanahoria aventaja a estos y otros vegetales porque sus raíces, cargadas de nutrientes, resisten perfectamente los rigores invernales en su reservorio o despensa natural. Esto es bajo tierra. Voy a levantarme, estoy fatal sentado. Siempre hablo de mí. Además, hay tantas y están tan a mano que constituyen el mejor y más económico de los forrajes durante los meses en que el campo da poco o nada. La encontramos en abundancia a poco que se tienda la vista a cualquier linde, alcorque o erial, sin necesidad de salir del medio urbano. Su flora es muy característica, no sé si tienen las imágenes que me han dado, son ramos de flores.
1275B, en Claret Cheolvinos, con ambas sus almuerzas. Entramos en el mes de diciembre, es que no me ven. Entramos en el mes de diciembre, y con arreglo a lo que expresa a título de mi ponencia, toca recurrir a la etimología, que lo explica todo. En este verso, la crítica de la alusión a una supuesta costumbre que consiste en aclarar o rebajar el color del vino. Además, algunos editores, Elena, mojar el blanco, por favor. ¿Sigo leyendo? Sí. Lo sigo leyendo yo. Elena, por favor, te lo robo. Yo lo veo, no lo sé, lo veo desde aquí. ¿Dónde te has quedado, perdón? ¿En qué punto te has quedado? Estoy desprendiendo el texto para no poder verlo. Pregúntale que dónde se ha quedado. ¿Dónde ha quedado la conexión? El 1275B, es la página tercera. Vale. 1275B. Esclarece los vinos con ambas sus almuerzas. Entramos en el mes de diciembre y con arreglo a lo que expresa el título de mi ponencia, toca recurrir a la enología, que pone todo en su sitio. En este verso, la crítica ve la alusión a una supuesta costumbre que consiste en aclarar o rebajar el color del vino. Además, algunos editores especifican que para ellos se le añadía yeso. En realidad, cuantos así se expresan, andan cerca de resolver no este dilema, sino que subyace al verso 1276D, como enseguida veremos. Démosle a esclarecer los vinos el sentido que en realidad tiene, no sin antes precisar que, tiempo atrás, el vino que se producía en la mayor parte de España era blanco o clarete. El vino tinto era mucho menos frecuente. De hecho, el único tinto que se obtiene de forma directa, porque su mosto es de color tinto, procede de una variedad de uva concreta, la Garnacha Tintorera. En el resto de los casos, al color rojo oscuro se llega, hoy como ayer, mezclando el mosto y el vellejo de la uva tinta para que fermenten juntos. Aunque basta una consulta al DRAE para saber qué es el vellejo, les recuerdo que es el resto sólido que queda tras extraer el mosto de la uva pisada o prensada. En él hay pulpa, piel, semillas y tallos. Y retengamos un dato. Si solo se fermenta el mosto de una uva tinta que no sea la Garnacha Tintorera, el vino resultante será blanco. Esta afirmación alcanza igualmente a la uva más común en España, la tinta del país, también llamada tempranillo o cencivel. Si no mezclamos el mosto y el ollejo durante la fermentación, los grandes vinos tintos de Rioja o de Ribera del Duero, en los que la tinta del país es única o predominante, serán tan blancos como los que se obtienen con variedades como la albilla o albillo, de nombre alto revelador. Explicando esto, hay que preguntarse qué sentido tiene dar marcha atrás en este proceso y aclarar el color tinto del vino. Solo hay una respuesta y no admite réplica. Tal operación carece de sentido. No, el arcipreste no dice nada que suponga maltratar el vino aclarando su color. De lo que habla es de su clarificación, una operación imprescindible cuando se desea un vino de calidad, sobre todo si se pretende comercializarlo. Clarificar el vino consiste en limpiar su pozo o sedimentos, que en casos extremos llega a enturbiarlo por completo. En realidad, la clarificación es una decantación inducida que se lleva a cabo con algún producto inocuo, esto es, que no altere el aroma o el sabor del vino, y con capacidad de arrastre. Sí, para las pituitarias más potentes y entrenadas, queda alguna traza del producto utilizado, nunca irá en detrimento del vino. En el pasado, esto se lograba primordialmente esclareciendo, aclarando o clarificando el vino con sangre de cerdo, sangre de toro o clara de huevo. De hecho, incluso hoy las bodegas más exigentes y respetuosas de la tradición recurren exclusivamente a la clara de huevo. Gabriel Alonso de Herrera, en su Agricultura General de 1513, considera que este es el único método admisible para aclarar el vino turbio. Así se explica que en las dos grandes zonas vitivinícolas de otros tiempos, las de Jerez y Ribeiro, que continúan siendo dos de las más importantes de toda España, a las yemas sobrantes se les dé el mejor de los destinos. Con ellas se hace el tocino de cielo, nombre que hace justicia a un postre divino de Andalucía, tierra del Jerez y Galicia, tierra del Ribeiro. Queda, por lo tanto, salvar esta dificultad menéntica. En el verso que nos ocupa, enclarecer es sinónimo de aclarar,
y este, a su vez, vale lo mismo que clarificar. Un tecnicismo común entre farmacéuticos y galenos surgió al cierre del siglo XVIII. En ese sentido, hubo de ser determinante que los franceses se refiriesen a clarifier le bon. Con el significado que interesa, aclarar nos aguarda en el paisaje citado de Alonso de Herrera y en el memorial de pecados y aviso de la vida cristiana, copioso, muy cumplido y provechoso, así para los confesores como para los penitentes de 1515, de Dominico Pedro de Covarrubias, que recomienda al confesor que a los taberneros, venderos y mesoneros les haga esta pregunta. Por mejorar o aclarar el vino, ¿echasteis cosas sucias o dañosas? Aclarar y clareo solo cayeron en desuso avanzado el siglo XX, porque así lo quisieron los enólogos y sumilleres, que optaron finalmente por clarificar y clarificación, términos a uso a día de hoy. Permítanme una última reflexión relativa al segundo hemisticio del verso, donde se habla de las almuenzas o almuzadas. Por lo visto, hasta aquí, si de algo estoy seguro, es que del hueco de ambas manos, pues eso, y la medida de capacidad correspondiente, no se utilizaba para llenarlo de yeso y arrojarlo al vino para aclarar su color. El yeso, en cambio, entra en juego en la estrofa siguiente, cuyo último verso fue alterado por unos copistas que se, al no entender nada de aquello, buscaron el modo de darle algún sentido. En el verso previo se alude con claridad al primer trasiego o trasiego de los 30 días, que corresponde al preciso momento en que el mosto vino se deposita en las uvas para su fermentación. Si la fecha de referencia más común es la fiesta de San Martín, celebrada el 11 de noviembre, Alonso de Herrera dice tan solo: el trasegar o pasar de una barrica a otra ha de ser en tiempo frío cuando hace cierto. 1236 CD. Facié cerrar las cubas en chillas con embudo, echar de sus hierbos que guardan vino agudo. Con esta estrofa llegamos al mes de enero, último de la estación invernal en diversos calendarios medievales. Aunque ya me he ocupado de este verso en otro lugar, lo retomo para hacer una serie de puntualizaciones. Para comenzar, recordaré que hierbos o hierbos son dos nombres con los que antaño se conocía el saúco menor o sauquillo, Sambucus ebulus, como lo confirma Andrés de Laguna en su Dioscórides comentado de 1555 y cuantos más tarde lo glosaron. Si con las bayas maduras del saúco común, Sambucus nigra, se aromatizaba el vino en muchas partes de Europa, incluida alguna región española, parece que hubo también un tiempo lejano en el que alguien, seguramente algún desesperado por no tener a mano vino de verdad, preparaba un sucedáneo de vino con yerbo o hierbo. Como decían los clásicos, refiere al relato, ya que no alcanza a entender lo que se puede hacer de base alguno que pueda etiquetarse como potable a partir de una planta que para mí, que para más Indri, es tóxica. No, en el original del libro de Buen Amor nunca hubo tales yerbos, lectura esta del manuscrito T. Tampoco mejoran en el pasaje las lecciones S, hielos, T, hielo, errores manifiestos por yesos o yeso, y es preferible este último, con el verbo correspondiente también en singular. Aprovecho para añadir que Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia 1424, da cuenta de que los romanos aprendieron de los griegos la técnica para estabilizar el vino por medio del yeso y el polvo de mármol. La alusión al yeso en Juan Ruiz se suma así a la que ya teníamos de la vieja picota en Rinconete y Corpanillo, con la devotísima borracha que, tras beber una jarra de 2 litros de un solo trago, no solo clava la procedencia del vino, esto es, una denominación de origen, como se dice ahora, sino que capta al instante la presencia de esa sustancia. Resta añadir que del recurso al yeso para que el vino no se pique solo queda el recuerdo, ya que aún se usa en bodegas familiares y microbodegas dispersas por toda la península. Hoy, a la práctica totalidad de los vinos que se comercializan, se les añade sulfitos en lugar de yeso, como consta en cada botella por imperativo legal. Si la enología era la clave principal, la paleografía nos explica cómo se ha ido de yeso o yesos a hielo o hielos. Lo que ha sucedido es que el manuscrito S con hielos y el manuscrito C con hielo han transformado en L la letra del original, que era una S alta. Este cambio se produjo porque ninguno de los tres copistas encontraba sentido a eso de echar yeso al vino. Ahora bien, por mucho que se haya esforzado el copista del manuscrito T, el empleo del ponzoñoso sauquillo queda descartado por completo. Por ello, de nada sirve que hierbos tenga aspecto de lectio difficilio. Del mismo modo, usar hielo solo serviría para aguar el vino en origen sin añadirle propiedad alguna. Por otra parte, tener hielo a mano no era tan fácil en el pasado, ya que todo dependía de la proximidad de algún pozo de hielo. Aunque no es el mejor testimonio que se me ocurre, pues está copiado en una magnífica gótica libraria del siglo XIII, invito a echar un vistazo a un detalle del Moamín de la Biblioteca Nacional, libro de los animales que cazan, manuscrito de 270, folio 113V. En él, la palabra yeso aparece escrita con ese alta en el cuarto de neón cortando.
cumplió. Estamos a un verdadero paradigma de inventatio o petingue. 1276 BCD. Gallinas con capirota comía menú. Vayamos ahora al primero de los dos ejemplos de inventatio o pecode. La referencia a Fano en el primer verso de esta estrofa nos confirma que entramos en enero, último mes de invierno con arreglo al calendario popular a que apela Juan Rey. Durante los meses fríos, las gallinas dejan de poner huevo, por lo que en esta época muchas, preferentemente las más viejas y menos ponedoras, iban a parar a la huelga. El arcipreste, no obstante, añade un sintagma que fuerza la glosa y, en mi opinión, fuerza también la mental. Ya en su edición, Julio Tejador y Frauca apostaba por la lectura de C, con capada, frente a la común de S y T, con capirotada. Choca, no obstante, que el comienzo de este singular erudito verse luego sobre la capirotada y que dedique la mayor parte de la nota a explicar su receta, pues continúa siendo un guiso común en la cocina tradicional de varias regiones de Hispanoamérica, como antaño también lo fue en España. Hay algo, no obstante, que sirvía de entrada en ese misticio. Su hipermetría y su ritmo dislocado invitan a buscar una posible solución en otra parte, en ese concapada del manuscrito que, por el que sorprendentemente opta Tejador. Como sustantivo, la voz capada sigue viva en Hispanoamérica como sinónimo de castración o capadura. Es más, capada significa lo mismo que poda en el caso de los árboles y corta en el de las verduras en general. ¿Y qué es una gallina con capada o castración sino una sabrosa poularda? Recordemos que este término, poularda, es un calco reciente del francés poulard. En España, el nombre que se le daba era precisamente el de gallina capada, como leemos en Juan de Pineda, primera parte de los 35 diálogos familiares de la agricultura cristiana. Salamanca, Pedro de Alcalza y Diego López, 1584. Página 58. Mis amigos Isaac y Joan Smesne, Antonio Vázquez y Saunarola, por lo mejor de todas las carnes, ponen al capón que no sea viejo, porque en todas las cuatro cualidades se parece mucho a la carne humana, y lo mismo afirma Michel Patavino de la gallina nueva capada. La única peculiaridad, como indica el propio Pineda, es que las pulardas no son gallinas viejas, sino al contrario. Ahora bien, su carne es tan deliciosa que se reservaba para las grandes ocasiones, como las fiestas navideñas, esto es, entre el final de diciembre y el comienzo de enero. Por todo lo dicho, propongo sustituir la lección de la práctica totalidad de la crítica por el concapada de Tejador. En ese sentido, resulta probatoria que el sustantivo perviva con el rico y sorprendente reservorio de Hispanoamérica. No nos sorprenda que la preposición con se una a un sustantivo con valor primitivo, pues tiene correspondencia en giros con el conapócope de la lingüística. En último término, la métrica respalda esta lectura, pues con capada preserva las siete sílabas y marca un ritmo perfecto en este preciso misticio. Concluye aquí la defensa de nuestra primera inventatio de códigum, la segunda va a continuación. 1277c. Cerrar los silos de pan y seguir los pajares. Estamos en la última estrofa alusiva al invierno. En ella nos esperan una vez más las cruces de desesperaciones. A la queja generalizada de la crítica hay que sumar algunas soluciones que en realidad no son tales, como la nota de John Monipeni, seguir en S y G, pajares en S y G, lo cual, según el método neonazmaniano, excluye, como lecciones singulares, fincir de T y panares de T. Y aquí no hay motivos convincentes para abandonar este principio. Si seguir los pajares no añade a ninguna actividad, no alude a ninguna actividad conocida, tampoco sirve para nada fincir los pajares, ya que proteger la paja en los silos o pajares dispuestos a tal efecto no es tarea que corresponda a esta época del año. A poco que se conozca el campo español, se sabe que en noviembre la paja lleva al menos un par de meses, y no es que tres meses de árbol, desguardada de las inclemencias meteorológicas propias del otoño y del invierno. De fincir los panares, cabe decir lo contrario, alude a una tarea fundamental que han de realizar los apicultores de cara al invierno. Además, la voz panares es grata a Juan Ruiz, que no solo llama así a panales y colmenas, sino que metafóricamente da ese nombre a la miel o a la mezcla de cera y miel que de una de ellas extrae. 1291b. Comía nuevos panares, sudaba sin pereza. Las palabras del arcipreste cobran sentido cuando nos informamos de la necesidad de repoblar las colmenas que han perdido demasiadas abejas obreras. Pues sin el número preciso no podrás cuidar de la reina, alimentar las larvas y limpiar el habitáculo en los meses fríos. Sin el chiro repoblar los paneles, tarea que a menudo supone una reducción del número de enjambres, no habrá manera de evitar la muerte de toda la colmena. A la luz de mis argumentos, queda claro que tan solo cabe la elección pinchir los panales. 1278 13. No se podrían alcanzar con las vigas de gaula, no cabría entre uno y otro un cabello de paula. En mi última intervención hay un poco de todo, como a continuación veremos. En la primera estrofa referida a la estación primaveral,
incluye también la Paula sin aclarar su significado. Respecto de Paula, en nota pie de página dice: voz desconocida, poco convincente la noción de que sea un nombre propio, página 375. La solución a Paula, que falta en todas las ediciones que manejo, la aportan hoy el Borde y sobre todo el Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento, de ICTED, disponible igualmente en la red. En ambas fuentes, Gaula aparece en los tres pasajes de los 21 libros hace 1605 de Manuel Turrián. A cuanto desconozcan su nombre, les aclaro que este es el ingeniero que inventó el llamado artificio de Juanel, que subía el agua del Tajo a la ciudad de Toledo. La entrada de Dicte dice lo siguiente: aparato en forma de caja en esqueleto que servía para colocarse un operario y trabajar colgando en una escarpa, pared o sitio de elevación, haciendo de andamio volante. Los tres pasajes de la obra de Turrián nos interesan suenan de este modo: y esta máquina, el vulgo llama gavia o gaula, la cual debe ser muy bien ensamblada. Folio 142.0. Más adelante se indica: en la parte de arriba se ha de poner otras cuatro anillas de hierro con sus gañas muy recias para que se pueda tener colgada esta gata o gaula o gavia, como el vulgo la llama. Folio 142.1. En último término se dice: esta máquina, la cual algunos la llaman gata, otros la llaman gaula y otros gavia, cada uno le ponga el nombre que mandare, pues ellos la sepan acomodar para que haga el efecto por lo que haya de servir. Folio 144.1. Ya sabemos lo que son las vigas de gaula. No obstante, si alguno precisa de un apoyo gráfico, apunta la imagen de Turriano en el folio 143.1. Ya solo nos queda lucidar la referencia al cabello de Paula, que, frente a la suposición del crítico británico, alude realmente al nombre propio que todos perfecto. Hay que poner de relieve la coincidencia del español de hoy y de ayer en sus usos más creativos, por ejemplo, para manifestar entre los meses de cada estación no hay solución de continuidad. Esto es, que tras el último día de un mes va el primer día del mes siguiente. El arcipreste escribe en 1271 de no cabría entre ellos un canto de dinero. ¿Y en qué se diferencia esta expresión de no ha faltado ni el canto de un duro del español moderno? Por desgracia, el euro y el paso del tiempo acabarán por quitarle el sentido a esta referencia de la célebre moneda de 5 pesetas. Del mismo modo, no caber la punta de un alfiler, como aún dicen los más veteranos o castizos, coincide con expresiones como no caber en un bigote de gamba o no caber en un pelo de pulga. Aquí seguramente la rima es la culpable de que ese pelo cabello sea de Paula y no de otra mujer, al igual que el nombre de la Beatriz, dama, cortesana o prostituta, viene seguramente forzado por la rima en el célebre poemilla recogido por Juan de Timonea en el Sarao. De las frutas la manzana, de las aves la perdiz, de las colores la grana y de las damas de artículo. La fuerza, la rima fuerza también el segundo nombre en uno de los refranes que dicen las viejas tras del fuego. Paula Marta responde justa una puta a otra justa. Claro, está que a veces el nombre no solo induce la rima, como en este dicho: todo lo tiene bueno la Baltasara, todo lo tiene bueno menos la cara. Dejo a un lado la pluma en esta preciosa estrofa con la promesa de retomarla tan pronto como la ocasión lo permita. Muchas gracias.